Buenos días, mis queridas niñas y mis queridos niños del glorioso Colegio Marcelino Champagnat. Su profesora Mari Salazar, feliz de volver a encontrarse con ustedes en una nueva sesión de clases virtuales. Antes de comenzar, recordar lavarse constantemente las manitos con abundante agua y jabón. Además, deben comer todos sus alimentos para crecer sanos y fuertes. Hoy día vamos a ver un dispositivo que se le agrega a la computadora para que ésta pueda tener sonido, especialmente a las computadoras de mesa o las computadoras personales, esas con las que hemos trabajado en el colegio, que tienen la pantalla, la CPU, el teclado, el mouse, y le podemos agregar los parlantes. La laptop tiene todo el sonido incorporado, por eso no podemos decir los parlantes de la laptop. Sin embargo, sí le podemos adicionar un equipo de parlantes para que tenga más sonido todavía del que tiene. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra clase de computación con la cordial bienvenida y presencia de nuestros amiguitos de Toy History, quienes tienen para nosotros un cálido recibimiento. Muy bien, mis queridas niñas y niños del segundo grado de primaria. Los parlantes es el tema que ahora vamos a desarrollar. Para eso, ¿escucharon ese sonido? Ese sonido es de los parlantes. Entonces, los parlantes vienen de dos en pares, uno izquierdo y uno derecho, como la orejita izquierda y la orejita derecha. Ahí vamos entrando más o menos para qué sirven los parlantes. Como dice nuestro amiguito Rodolfo, los parlantes sirven para escuchar los sonidos que emite la computadora. Sea música, sea video, las voces que escuchamos en los videos, los sonidos de la computadora, los podemos escuchar a través de los parlantes. Como por ejemplo, ahora. Muy bien. Vemos el concierto que está dando Winnie Pooh y también lo hemos escuchado, porque así nos ha dicho nuestro amiguito Rodolfo. Entonces, los parlantes nos permiten escuchar todos los sonidos que hay en la computadora. Y no olvidar que la laptop los tiene incorporado dentro, pero eso no quiere decir que no podamos usar los parlantes. También le podemos poner parlantes a nuestra laptop. Entonces, antes de continuar con nuestra tareita, los parlantes nos van a permitir escuchar las voces de la computadora, las canciones de la computadora, los sonidos de los instrumentos musicales, etc. ¿No? Ustedes en este momento me están escuchando porque tienen parlantes, tanto en su computadora personal como en su laptop. Pero ¿qué pasará si ustedes no tuvieran parlantes o se hubiera malogrado el sonido de su laptop? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, ¿qué? Muy bien, lo que pasó hace un momentito es no escucharon nada porque no hay parlantes. Cuando no hay parlantes, ustedes me pueden mirar, ver mis gestos, pero no pueden escuchar mi voz. Son los parlantes los que nos permiten escuchar las voces, la música, etc. Muy bien, mis queridas niñas y niños de 4 añitos, ahora que ya sabemos para qué sirven los parlantes, vamos a hacer nuestra tareita. Ah, y los parlantes vienen en muchos modelos, como tenemos en esta tareita acá. No solamente en varios modelos diferentes, también en colores. Podemos encontrar parlantes rojos, azules, anaranjados, negros, negro con blanco, rosados, morados, etc. ¿En qué consiste la tarea que les he dejado en el módulo? La tarea significa que ustedes, este es el modelo, lo voy a enseñar aquí. Este es el modelo que les doy de parlantes y ustedes tienen que encontrar en toda la fila el que sea igual a este modelo. En toda esta fila que estoy seleccionando, ustedes tienen que encontrar ahí el modelo parecido al original. Y es este, entonces rodeo el modelo parecido. De esta manera lo tenemos que desarrollar en nuestro módulo. Acá también encierro el parlante modelo
y busco cuál se parece a él y lo encierro. Encierro el parlante modelo y luego encierro al juego de parlantes que se parece al juego de parlantes modelo. Lo mismo abajo. No se olviden que los parlantes siempre vienen de dos, como la oreja izquierda y la oreja derecha. ¿Estamos? Muy bien, de esa manera ustedes van a encerrar o van a marcar con una X también, como gusten. Yo he pedido acá una X, pero también sirve si es que ustedes encierran. ¿Sí? Entonces, ahí está la tarea del modo. Voy a poner la otra opción de encerrar de la X con rojo. Quien no encierra, puede poner una X. En el original, y una X en la que se parece al modelo original. En este caso, en los parlantes que se parecen al modelo original. Muy bien. Seguimos entonces. Esta tareita les he dejado adicional, no está en el módulo. Y quiero que lo desarrollen acá, en el PowerPoint. Para desarrollarlo en el PowerPoint, ustedes tienen que estar en presentación con diapositivas. Y cuando están en presentación con diapositivas, es decir, cuando la diapositiva abarca toda la pantalla, ustedes se van hacia el botón izquierdo, abajo, que tenemos acá. Hay una flechita a la izquierda, una flechita a la derecha, como ustedes pueden observar, y al lado hay un lapicito. Hacen clic en el lapicito y tienen para escoger puntero láser, pluma o marcador de resaltador. A mí me gusta más el marcador de resaltador. Puedo escogerlo. Y ustedes pueden escoger el puntero, o la pluma, perdón. Pero quiero escoger otro color, entonces vuelvo a hacer clic en el lapicito y escojo otro color. Y así escojo el color del lápiz, el color de resaltador que necesito. Entonces empiezo. Primero pueden hacerlo con el dedito para que más o menos ustedes sepan, porque por ejemplo, si voy por acá, si sigo con mi dedito, me doy cuenta que no hay salida porque está cerrado. Avanzo. Si voy por acá, tampoco hay salida porque acá está cerrado. Entonces significa que de las tres vías que tengo, la tercera debe ser la que sí tiene y me va a permitir a nuestro amiguito Pablito que encuentre los parlantes que necesita su computadora. Porque allí Pablito no tiene parlantes y quiere un juego de parlantes. Entonces tenemos que ir tras ese juego de parlantes. Y vemos que a través del tercer camino, el primero no tiene salida, el segundo tampoco, el tercero sí tiene salida. Y le damos a Jaimito sus parlantes para que pueda escuchar los sonidos de su computadora. Muy bien. Una vez que han terminado, tengo que desactivar la opción resaltador. Para eso vuelvo al lapicito con el que activé. Siempre el que activa, desactiva. Hago clic en el lapicito y nuevamente hago clic en marcador de resaltador. Y ya no está el resaltador, ahora está el puntero. Y ya lo tenemos. Muy bien. También les he dado este link para que puedan pintar en los juegos educativos infantiles PUM. Porque necesito que ustedes sigan practicando el movimiento de la manito. Entonces ustedes pueden entrar directamente desde este link en presentación con diapositivas. Pueden hacer clic aquí. Ahí está la manito. Yo no lo voy a hacer allí porque necesito que ustedes lo vean. Y para eso tengo que tener el Zoom. Entonces, voy a copiar el link del Zoom. Y voy a compartirles la pantalla del Google. Acá le pongo, pego el link del Google. Y entro. Y ahí está, ¿no? Por si acaso voy a volverles a compartir con sonido, porque de repente ven, no está activado el sonido. Y necesito que ustedes escuchen el sonido. Acá tienen todas estas opciones para pintar. Pueden pintar carritos, muñecos, pueden pintar animalitos, casitas, lo que ustedes quieran. Les recomendaría que prueben uno por lo menos de cada uno. Y luego vayan a la librería que más les gusta. Por ejemplo, si me gusta animalitos, me voy a animalitos. Y me va a salir allí mi vaquita. Escojo el color y hago clic
en el lugar donde quiero que se pinte. Amarillo, escojo rojo, hago clic en la pancita del animalito. Tiene que aparecerme acá el color para saber que sí lo ha aceptado. Verde, clic en la plantita. Vamos a hacer una vaca de sueños. Una vaca de sueños puede tener muchos colores porque está en nuestros sueños, en nuestra imaginación, aunque pueda ser simplemente rojo con blanco o marrón, ¿no? Vamos a darle colores a nuestra vaquita para que sea una vaquita muy feliz, muy alegre, porque tiene muchos colores. Tenemos el rosa, podemos tener el morado, y así ustedes van pintando poquito a poquito su vaquita. Todo tiene que tener color, ¿no? Todo tiene que tener color. Y miren, vamos pintando. Y vamos pintando las orejitas para que no se queden sin colores. Y así pueden ir pintando todas las figuritas. ¿Ven que es divertido? Y si no les gustó lo cómo quedó con los colores, hacen clic en limpiar y vuelven a pintar. ¿Estamos? Con la flechita de retroceso salimos y podemos escoger otra librería y hacemos el mismo proceso, ¿no? Voy seleccionando el color y voy pintando mi jardín con esa hermosa mariposita que nos está allí saludando, etc. Muy bien, mis queridos niños y mis queridas niñas de 4 añitos. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes una frase para que la reflexionen en familia. Y es una frase muy bonita que dice así: que las pruebas por las que pasas no te hagan olvidar lo que tú eres, porque eres grandiosa, grandioso, lo que tienes para dar y todo lo que puedes disfrutar. Muy bien, mis queridas niñas y mis queridos niños de 4 añitos, feliz de haberles dictado una clase más de computación, esperando que te haya gustado y sobre todo que la hayas aprendido. Nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Chao!